Al Volante, el magazine de autos de Deutsche Welle, los temas, compacto y a buen precio, el auto ruso Lada Granta, opulento y caro, el Bentley Continental S2 y el nuevo sedán Audi S3. Hoy probamos el nuevo sedán Audi S3, la versión deportiva del A3. Más deportividad y potencia prometen mucho goce de conducir. El S3 viene con numerosas novedades. Por ejemplo, el sistema de suspensión Magnetic Ride. Este Audi S3 es ágil, tiene mucha potencia y un gran par motor. Eso es bueno para la seguridad, por ejemplo, cuando se adelanta a otro coche. La gran potencia del S3 proviene de un motor de gasolina de 4 cilindros con inyección directa que rinde 221 kilovatios. A ello se agrega el poco peso en vacío, solo 1.505 kilos. Consumo homologado, 7 litros cada 100 kilómetros. Aceleración en 5,3 segundos de 0 a 100, velocidad máxima 250 kilómetros por hora, limitada electrónicamente. La agilidad del auto puede aumentarse aún más recurriendo a los diversos modos de conducción. El exterior es agradable. Bajo el capó se halla un poderoso motor. El S3 Sedán tiene adelante un parachoques extra y rejillas de panal de abeja con aplicaciones de aluminio. En la parrilla lleva barras dobles con acabado también de aluminio. La parte delantera es dominada por dinámicos faros LED a ambos lados de la gran parrilla. Con un largo de 4,25 metros y una altura de 1,40, el S3 es uno de los sedanes más grandes de la clase compacta. De serie vienen llantas de aluminio de 18 pulgadas y frenos de carrera. El diseño de líneas dinámicas lo hace ver más deportivo aún. El S3 lleva atrás un difusor que alberga dos salidas de escape dobles con acabado de aluminio. También la saga irradia deportividad con sus diversas aplicaciones cromadas. El sistema Magnetic Ride adapta a través de un campo magnético y en fracciones de segundo la dureza de los amortiguadores a la situación dada. Desarrollados por MacPherson, ofrecen una mejor amortiguación y más confort. El conductor puede elegir además una amortiguación más blanda o más firme. El interior del S3 se ve elegante y deportivo. Audi ofrece dos cajas de cambio a elección, una manual y una automática. La terminación y los materiales son de alta calidad. Conclusión de nuestro probador. Este Audi S3 es un familiar deportivo con el que también se puede correr en el Nürburgring. Un punto crítico, su precio de partida de algo más de 40.000 euros. Y la lista de opciones es larga. El Land Rover Range Rover se alarga en su versión Long Wheelbase 20 centímetros, suficiente para transformar el todoterreno en una opción al usual sedán con chofer. Sobre todo los pasajeros atrás se benefician de mayor espacio. A la venta sale en marzo, precio en Alemania 130.000 euros. Volkswagen presenta el nuevo Polo con un diseño ligeramente modificado. Técnicamente, los cambios son mayores,
ahora viene con faros LED, reconocimiento de cansancio, radar de mantenimiento de distancia, cámara de marcha atrás y mucho más. El nuevo Polo costará en Alemania lo mismo que su predecesor. Una parrilla monumental, líneas fluidas y una singular elegancia. El Bentley S2 Continental Flying Spur de 1959. Este Bentley es un modelo de transición de la deportividad de un Bentley al lujo de un Rolls-Royce. Príncipes, playboys o estrellas del rock, todos pueden imaginarse el S2 Continental para su boda. La versión Continental es el modelo deportivo de Rolls-Royce. Un Bentley es un auto para el gentleman, que se sienta él mismo al volante. Detrás de la parrilla del Bentley, técnica de Rolls-Royce. Con el S2 Continental, la empresa británica quiere llegar a más clientes que cultivan el understatement. Se intentó situar al Rolls-Royce en un segmento más noble y al Bentley en uno más centrado en el conductor. El Bentley es más potente y deportivo. Esas son las diferencias principales. Walter Owen Bentley fundó su empresa en 1918 y presentó su primer auto en un salón del automóvil en Londres. La marca gana fama rápidamente, gracias a numerosos éxitos en el deporte del motor. En las prestigiosas 24 horas de Le Mans, los Bentley ganan 5 veces entre 1924 y 1930. No obstante, Owen es acuciado por problemas financieros y debe vender la marca a Rolls-Royce. Desde entonces, los modelos Bentley engalanan el programa de su ex competidor. Los genes del Rolls-Royce son inconfundibles. A pesar de que la empresa fundada en 1906 solo fabrica el motor y el cuadro, las carrocerías vienen de diversas empresas, como Park Ward y James Young. Esta carrocería tipo coupé es de H.J. Molinar, una empresa cuyos orígenes se remontan a 1760. Molinar produce para el S2 una elegante carrocería cuatro puertas. Una particularidad, el material, aluminio. La calidad de esta carrocería de aluminio impresiona hasta hoy. El aluminio era entonces el material más fácil de trabajar. Es blando y no se necesitan prensas pesadas. Mucho puede hacerse a mano. Molinar era un carrocero pequeño. De esta versión solo fueron fabricados 140 autos. El S2 viene con un nuevo motor V8 de Rolls-Royce. Como es tradición, el fabricante guarda silencio en cuanto a la potencia. Conocedores hablan de unos 200 caballos. El interior es típicamente inglés. Lo engalanan fino cuero y madera con nudos. Los instrumentos de Smith informan sobre la temperatura del refrigerante, la velocidad y el número de revoluciones. El banco de atrás no se distingue por su comodidad.
Los mejores asientos se hallan indudablemente adelante. El Continental y el Flying Spur eran sedanes deportivos con algo de fastback, es decir, con una saga algo redondeada, sencillamente algo más deportivos. El S normal se aproxima algo más al Rolls-Royce. El Bentley S, sin el complemento Continental, es en principio un Rolls-Royce Silver Cloud, con parrilla Bentley. El modelo S3 posterior, con faros dobles, casi no se diferencia del S2. En un S se anda siempre con chofer. Hoy, un Bentley S3, en buen estado, cuesta unos 55.000 euros. Pero también se consiguen por menos, con el volante a la derecha. En principio sucede que Bentley y Rolls-Royce eran autos muy caros cuando salieron al mercado. Por eso no han desaparecido. Todos fueron reparados. No hay ninguna otra marca cuyos autos circulen hoy aún casi todos. Por eso el valor de reventa no es tan alto como el de otros autos clásicos. Es decir, que son asequibles. Y si se está dispuesto a manejar un ejemplar con volante a la derecha, puede comprarse un hermoso y genial auto a buen precio. Si se lo cuida bien, un Bentley casi no se rompe. La técnica del V8 de 6,2 litros es hoy anticuada, pero muy sólida. El motor es robusto, debido a su reducida potencia por litro de cilindrada. Los repuestos son caros, pero se consiguen de inmediato. El precio que se paga por un Continental ha subido considerablemente en los últimos años. Una rara versión de aluminio, como la de Mulliner, puede costar en buen estado hasta un cuarto de millón de euros. El Bentley S2 Continental Flying Spur. Aún hoy, un auto ideal para el gentleman que quiere conducir con estilo. En la próxima edición de Al Volante, el nuevo deportivo coupé BMW Serie 2. Y el nuevo deportivo compacto Kia Ceed GT.